Nos acomodamos en nuestro lugar, podemos cruzar las piernas o sentarnos en los talones. Buscamos una postura cómoda para estar sentada. Alineamos el tronco. Cerramos los párpados. Y vamos a intentar practicar el Ekagrata que enseñó Daniel durante un minuto antes de hacer nuestro ejercicio de respiración. Así que vamos tomando el lugar. Vamos a inhalar con los párpados cerrados, comenzar. Inhalamos suave. Exhalamos profundo. Inhalamos por la nariz, suave y lento. Exhalamos hundiendo el ombligo. Y nuevamente, inhalamos. Exhalamos suave y profundo. Y continuamos con el mismo ejercicio. Buscamos que la inhalación sea profunda, que permita que el ombligo se hunda hacia adentro y hacia arriba. Intentamos encontrar nuestro propio ritmo de respiración. Para luego de encontrarlo, ir alargando solo el proceso de exhalación. Vamos a intentar escuchar el sonido de la inhalación y escuchar el sonido de la exhalación. Durante todo ese proceso, intentamos solo movilizar el abdomen. Con la siguiente inhalación juntamos las palmas
Nos inclinamos y nos damos la bienvenida. Namaste. Nos ponemos de pie. Adelante en la colchoneta. Separamos los pies como la cadera. Intentamos separar los deditos de los pies como un águila. Separamos los dedos y con los mismos dedos tomamos la colchoneta. Inhalando vamos a ir al sol, llevando la cadera hacia adelante y mirando arriba. Los brazos pueden ir estirados, pueden ir flexados, pueden ir en la nuca, donde les resulte más cómodo. Postura del sol. Con la exhalación vamos a bajar a la cigüeña. El pecho se acerca a las rodillas y podemos tocar el suelo, tocar los pies o tocar las pantorrillas con las manos. Damos un paso hacia el lado con un pie para bajar al pato. Un pie nomás se mueve y bajamos la cadera. Las manos pueden quedar juntas en el pecho o los brazos estirados al frente para hacer el equilibrio. Los talones están apoyados en el suelo. Del pato apoyamos las palmas. Y solo dos movimientos, paso uno y paso dos hacia atrás, carpa. Eso. Un paso firme, el otro paso, carpa. Vamos a deslizarnos para formar la cobra y el arco. Miramos al frente, con el pecho viajamos entre los brazos. Un segundo en la cobra y tomamos los pies. Arco. Perfecto. Vamos a formar el gato y la liebre. El gato solo un segundo para formar la postura. Apoyamos las manos. Apoyamos manos y rodillas. Cuando ya estemos listas, apoyamos la coronilla, como si quisiéramos llegar con la nariz a las rodillas. Elevamos los talones hacia los glúteos. Y si pueden, se toman los pies. Si no pueden los dos, pueden tomarse uno. Y si no pueden con ninguno, dejan los brazos en el suelo. Es importante apoyar la coronilla, la parte más alta de la cabeza, no la frente. Perfecto, la liebre. Bajamos las manos a la altura de las orejas, miramos al frente y viajamos a la cobra arrastrando las piernas hacia atrás y el pecho hacia adelante. Cobra, todo el cuerpo abajo, el pecho arriba. Una vez que estamos en la cobra, bajamos los hombros para despejar el cuello y las orejas. Vamos a ir al gato estirado. Subimos al gato. Y una vez que estemos en el gato, apoyamos los codos en el suelo. Apoyamos el pecho, el mentón y estiramos los brazos al frente. Y procuramos no perder los 90 grados de las piernas. La cadera debe ir en la misma línea que las rodillas. Pamela Rosa se pasó con la cadera. Debe retroceder. Perfecto. Eso es el gato estirado. Llevamos los glúteos a los talones. Vamos a hacer el pez. Manitos atrás, apoyadas en el suelo y el pecho abierto. Se sientan en los talones, suben el tronco, manos en el suelo y abren el pecho hacia el cielo. Pez. Luego apoyan las manos adelante de las rodillas. En el suelo, adelante de las rodillas. Esconden la cabeza, esconden los glúteos, formando una gran joroba con su espalda. De esa manera quedamos en el niño alto.
Luego miramos al frente, damos un paso con una mano, damos un paso con ese pie para quedar de pie en el mono. Pie 1, pie 2, mono. Pecho abierto, mirada al frente. Y ahora la escuadra. Subimos el tronco hasta la mitad, podemos apoyar las manos en la nuca y alinear los codos o estirar los brazos al frente. Las piernas bien estiradas, el pecho bien abierto, formando un ángulo perfecto de 90 grados. Eso es. Y luego, con suavidad, vamos a ir a la postura del sol. Tiene que ser suave para no marearnos. Vamos subiendo el tronco, apuntando con la cadera al frente. Sol. Y exhalando, manos al pecho. Alineamos el tronco. Y vamos a la segunda. Inhalamos, sol. Exhalando, cigüeña. Abajo. Podemos bajar con los brazos abiertos, deslizando las palmas por el pecho, hacia los pies, como guste. Descansamos la espalda. Damos un paso hacia el lado con un pie, pato. Bajamos la cadera, manitos al pecho o brazos estirados. Vamos a la carpa. Apoyamos las manos. Y luego dos pasos firmes. Un paso, el otro, carpa. Eso, no nos volvemos a acomodar. Vamos a viajar al arco, pasando por la cobra y luego el arco. Viajamos, cobra un segundo, arco. Eso, en la siguiente vamos a hacer la cobra con las piernas desde ya arriba. Luego, manitos debajo de hombros. Gato y liebre. Gato, apoyamos la coronilla, elevamos los talones. Eso, tomamos los pies. Una vez que tomen los pies, deben llevar todo el peso hacia la cabeza para profundizar en la curvatura del tronco. Por eso es necesario apoyar bien la coronilla, no la frente. Manito debajo de hombros. Y ahora viajamos a la cobra, con el pecho y con las piernas para atrás. Cobra. Una vez que llegamos a la cobra, los hombros se corrigen. Hacia abajo, alargamos el cuello, miramos al frente. Y ahora vamos al gato estirado. Podemos formarlo desde ya, o pasar por el gato y luego estirar los brazos. Apoyamos el pecho y el mentón, los brazos estirados al frente, manteniendo los 90 grados de las piernas, igual que un gato estirando. Ahora el pez. Se sientan en los talones, las manos pasan atrás al suelo y abren el pecho. Intenten juntar las escápulas. Que las escápulas empujen su pecho hacia el frente. Y luego las manitos pasan adelante, frente a las rodillas, niño alto. Eso, formando una gran caparazón con la columna. Vamos a pararnos para ir al mono. Damos un paso adelante con una mano, el pie y quedamos en mono. Escuadra. Con las manos en la nuca o los brazos adelante. El tronco, la cabeza en la misma línea que la cadera. Esto, perfecto. Pecho bien abierto. Y suave vamos al sol. Para no marearnos, subimos suave, cadera al frente. Tercera y última. Al pecho. Inhalando, sol. Podemos caminar al frente si hemos quedado muy atrás. Sol, arriba, inhalando. Exhalando, abajo, cigüeña. Inhalando, damos un paso al lado. Y exhalando, pato. Inhalando, manitos al suelo. Y exhalando, los dos pasos firmes, carpa. Uno, dos, carpa.
Inhalando, viajamos a la cobra con los pies en el aire para tomarlos inmediatamente. Eso, perfecto. De la cobra, apoyamos las manos debajo de los hombros, liebre. Gato liebre. Podemos formar el gato y luego la liebre o directo a la liebre. Vamos a viajar ahora a la cobra. Inhalamos, manitos al suelo, viajamos con el pecho y con las piernas para atrás. Relajamos los hombros. Exhalando. Gato y gato estirado. Podemos ir directo al gato estirado o formar el gato y luego bajar los codos. Nos vamos a sentar. Inhalamos, nos sentamos, manitos atrás. Exhalamos. Inhalando, el pecho se abre. Pez. Exhalando, niño alto. Manitos adelante. Curvamos la columna. Damos un gran paso con una mano para llegar lo más adelante posible. Mono. Exhalamos en el mono. Inhalamos, escuadra. Exhalamos en la escuadra. Inhalamos, sol. Arriba, cadera adelante. Y exhalando, manitos al pecho. Cerramos los párpados, bajamos las manos al costado del cuerpo y vamos a permanecer de pie con los párpados cerrados. Los pies que no queden juntos, que queden ligeramente separados. Las palmas mirando hacia el frente. Y vamos a realizar cinco respiraciones generando sonido. Vamos a inhalar y generar el sonido de la inhalación. Exhalar y que se escuche el sonido de la exhalación. Cinco veces ese ejercicio. Hacemos la última. Juntamos las palmas. Y vamos con nuestro krama de Power Yoga. Manitos arriba, estiramos los brazos. Elevamos los talones. Al bajar los talones, manos al pecho. Escuadra. Bajamos directo. De la escuadra, vamos al sol. Y del sol, el poder. El poder es como la postura de la silla. Flexamos ligeramente las piernas. El tronco queda inclinado ligeramente hacia adelante. Como si estuvieran a punto de sentarse. Los brazos pueden ir estirados, pegados a las orejas o en la nuca. Pecho abierto en el poder. Eso, miramos al frente o miramos las manos. Y nos quedamos para perfeccionar la postura. Esto. Perfecto. Cigüeña abajo.
Mono, miramos al frente. Brazos bien estirados, pecho bien abierto. Apoyamos las manos en el suelo, un paso atrás con la pierna derecha. Un gran paso atrás. Todo lo que podamos, que nuestro pecho quede apoyado en ese muslo que quedó al frente. La pierna que quedó adelante va a estar entre las dos manos. Va a ser la misma línea entre las manos, el pie. Entonces algunas pueden retroceder con las manos o avanzar con el pie. Pierna flexada, el pecho apoyado en esa rodilla. Pierna flexada, Rodrigo. La pierna de atrás bien estirada. El talón de atrás en el aire. Y subimos al guerrero en equilibrio. Eso. Brazos arriba. Perfecto. Y nos quedamos en ese equilibrio. Miramos al frente. Ahora vamos a hacer el guerrero con una torsión. Vamos a abrir los brazos hacia los lados. Guerrero 2. Y el guerrero 3 de esta serie consiste en girar el tronco. Para el otro lado. Eso. Quedamos mirando para el otro lado. Con el tronco arriba. Perfecto. Bajamos las manos al suelo. Cocodrilo. La pierna de adelante va para atrás, cocodrilo o la plancha. Perfecto. Si pueden, cocodrilo bajo. Tocamos el suelo solo con la nariz. Y ahora caracola, rodillas, pecho, mentón. Ashtangasana se llama esa postura. Cobra. Relajan la cadera arriba del tronco. Carpa. Apoyan los deditos de los pies. Suben la cadera. Damos un paso adelante con la pierna izquierda. Eso. Guerrero en equilibrio otra vez. Arriba. Guerrero 1 de esta serie. Guerrero 2. Brazos hacia los lados. Que el brazo de adelante coincida con la rodilla. Abrimos el pecho hacia el lado. Misma rodilla, mismo brazo adelante. Y ahora la torsión del tronco. Para el otro lado. Perfecto. Volvemos al guerrero 1. Brazos arriba. Arriba los brazos, pecho adelante. Manos al suelo y damos el paso con la pierna de atrás, cigüeña. Mono, escuadra, suavemente, sol, poder, la postura de la silla. Eso. Postura de pie. Manitos al pecho. Inhalando, elevamos brazos y talones. Y manitos al pecho. Bajamos talón. Volvemos adelante. Paso adelante. Y vamos otra vez. Manos al pecho. Inhalando, brazos arriba. Elevamos talones. Exhalando, bajamos talones, manos al pecho. Escuadra. Adelante. Suavemente para no marearnos. Sol, arriba y atrás. Poder. Flexamos las rodillas. Quedamos a medias, como una silla. Y cigüeña, se estiran las piernas, pecho a las rodillas.
Podemos tomar las pantorrillas, tomar los pies o tomar los tobillos. Inhalando, miramos al frente, pecho abierto. Perfecto. Manos al suelo y ahora la pierna izquierda hacia atrás. Un gran paso. Debemos lograr que esa rodilla que está junto a nuestro pecho soporte el pecho y el pie quede en la misma línea que las manos. Esto. Y ahora deslizamos la pierna de atrás todo lo que podamos. Más de lo que podamos. El talón en el aire. Inhalando, guerrero 1, guerrero en equilibrio. Es la pierna de atrás bien estirada, que no quede flexada. Perfecto. Guerrero 2, con los brazos hacia los lados. La pierna adelante sigue flexada. Y ahora guerrero en torsión, el 3. Nos torcemos para el otro lado. Perfecto. Manos al suelo, pecho a la rodilla. Cocodrilo, inhalando. Cocodrilo bajo. Intentamos tocar el suelo con el mentón. Y ahora, caracola. Astangasana. Bajamos las rodillas, pecho, mentón. Cobra. Carpa. Pierna derecha, un gran paso adelante, al ladito de la mano. Eso. Vamos a ir al guerrero 1, en equilibrio. Arriba, la pierna de atrás, bien atrás. Guerrero 2, los brazos abiertos hacia los lados. Y guerrero 3, la torsión. Perfecto. Manos al suelo. Un paso adelante, cigüeña. Mono, escuadra, sol, poder, postura de pie, manitos en el pecho. Elevamos talones, brazos estirados arriba. Bajamos talones, manitos al pecho. Volvemos adelante si hemos quedado muy atrás. Vamos arriba otra vez. Manos arriba, talones en el aire. Exhalando, talones al suelo, manos al pecho. Inhalando, escuadra. Exhalamos en la escuadra. Inhalamos, sol. Arriba y atrás. Exhalamos en el poder. Vamos adelante y flexamos. Inhalando, comenzamos a bajar a la cigüeña y en la cigüeña exhalamos todo el aire. Inhalamos, mono. Exhalamos, pierna derecha atrás. Un gran paso. Bien atrás. Perfecto. Talón en el aire. Nos preparamos para el guerrero 1 de esta serie. Inhalamos, arriba. Brazos arriba. Exhalamos, guerrero 2. El brazo adelante y el otro atrás. Siguiendo la misma línea de la rodilla. Guerrero 3, la torsión. El pecho mira para el otro lado. Inhalamos, comenzamos a bajar. Exhalando, llegamos abajo. Inhalando, cocodrilo. Exhalamos. Inhalando, cocodrilo bajo. Tocamos el suelo con el mentón. Exhalamos. Inhalando, caracola. Rodillas, pecho, mentón. Exhalamos. Inhalando, cobra.
y exhalando carpa. Inhalando pie izquierdo, un gran paso al frente. Exhalamos. Inhalando guerrero 1, arriba con los brazos. Exhalando guerrero 2, brazo adelante, brazo atrás. Inhalamos torsión del guerrero. Exhalamos manos abajo. Inhalamos, traemos la pierna que está atrás. Exhalando cigüeña. Inhalamos mono. Exhalamos en el mono. Inhalamos escuadra. Exhalamos en la escuadra. Inhalamos sol. Exhalamos poder. Flexamos piernas. Inhalamos. Postura de pie, manitos al pecho. Exhalamos. Inhalamos, brazos arriba, elevamos talones. Exhalamos, bajamos talones y manos al pecho. Nuevamente, inhalamos, brazos arriba, elevamos talones. Exhalamos, bajamos talones y manos al pecho. Inhalamos, escuadra. Exhalamos en la postura. Inhalamos sol. Arriba y atrás. Exhalamos poder. Inhalamos, estiramos, exhalando cigüeña. Inhalamos mono. Exhalamos pierna izquierda atrás. Un gran paso. Inhalamos, guerrero 1, brazos arriba. Exhalamos, guerrero 2, brazo adelante, brazo atrás. Guerrero 3, inhalando, la torsión. Solo cambiamos los brazos. El que está atrás pasa adelante y el que está adelante pasa atrás. Abajo, exhalamos. Inhalamos, cocodrilo, macarasana. Exhalando, cocodrilo bajo. Tocamos el suelo con el mentón. Inhalando, caracola, astangasana. Exhalamos, inhalamos, cobra. Exhalamos, carpa. Elevamos la cadera, escondemos la cabeza. Adho Mukha Svanasana. Paso adelante con la pierna izquierda. Gran paso adelante. Exhalamos, inhalando, guerrero 1, arriba los brazos. Exhalamos, guerrero 2, brazo adelante, brazo atrás. Inhalamos, guerrero 3, la torsión. Exhalamos, abajo. Nos preparamos para la cigüeña, inhalando, traemos la pierna, exhalando, llega. Inhalando, mono. Exhalamos en el mono. Escuadra, inhalando. Exhalamos. Inhalamos sol. Arriba y atrás. Exhalamos poder. Inhalamos postura de pie. Alineamos todo el tronco, manitos en el pecho. Inhalamos brazos arriba, talones en el aire. Exhalamos, bajamos talones, manos al pecho. Y nuevamente, inhalamos, brazos arriba, talones en el aire. Bajamos talones, manos al pecho. Exhalando. Inhalando, escuadra. Exhalamos en la postura. Inhalamos, sol. Exhalamos, poder. Inhalamos, comenzamos a estirar y exhalando cigüeña. En la cigüeña nos apretamos con las piernas. Inhalamos, mono. Exhalando, paso atrás con la pierna izquierda. Un gran paso atrás.
Alineamos las manos con ese pie o el pie con la mano. Inhalamos, guerrero 1. Arriba los brazos. Exhalamos, guerrero 2. Abrimos los brazos hacia los lados. La pierna sigue flexada. Inhalamos, guerrero 3. Torsión. Giramos para el otro lado. Abajo, exhalamos. Inhalamos, Makarasana, cocodrilo. Perfecto. Inhalando, cocodrilo bajo. Chaturanga. Exhalamos, inhalamos, caracola. Astangasana. Exhalamos, inhalando. Bhujangasana, la cobra. Exhalamos, Adho Mukha. Carpa. Inhalamos, la pierna derecha, un gran paso al frente. Exhalamos, inhalando, guerrero 1. Virabhadrasana. Exhalando, guerrero 2. Inhalamos, guerrero 3, la torsión. Exhalamos abajo. Inhalando, traemos la pierna. Padangustasana, cigüeña. Exhalamos. Inhalamos, Markata Asana, mono. Pecho abierto. Exhalamos, inhalamos, escuadra. Exhalamos, inhalando, Surya, el sol. Exhalamos en poder. Inhalamos, postura de pie, Padasana. Estiramos piernas, manitos al pecho. Inhalamos, elevamos brazos y talones. Exhalando, bajamos talones, manitos al pecho. Otra vez, arriba, brazos y talones. Exhalando, manitos al pecho, bajamos talones. Inhalamos, escuadra. Exhalamos en la escuadra. Inhalamos, poder. Inhalen y exhalando, cigüeña. Inhalamos, mono. Exhalamos, pierna izquierda atrás. Un gran paso. Inhalamos, guerrero 1. Exhalamos, guerrero 2. Inhalamos, guerrero 3. Exhalando abajo. Inhalamos, cocodrilo. Exhala. Inhalando, cocodrilo bajo. Exhalamos. Inhalando, caracola. Rodillas, pecho, mentón. Exhalamos. Inhalamos, cobra. Exhalamos, carcha adelante. Un gran paso. Exhalamos. Inhalando, guerrero 1. Brazos arriba. Exhalamos, guerrero 2. Inhalamos, guerrero 3. Exhalamos, abajo. Inhalamos y exhalamos. Para la cigüeña. Pierna adelante, pecho a las rodillas. Mono, inhalando. Exhalamos. Inhalamos, escuadra. Exhalamos, inhalamos, sol. Exhalamos, poder. Inhalamos, postura de pie. Manos en Anjali, al pecho. Inhalamos, brazos arriba, elevamos talones. Exhalamos, bajamos talones, manitos al pecho. Inhalamos, brazos arriba, talones en el aire. Exhalamos, bajamos talones y manos. Inhalamos, escuadra. Exhalamos, inhalamos, solamos en el poder. Inhalamos, estiramos, exhalando, cigüeña. Abajo, presionamos las piernas. Inhalamos, mono. Exhalamos, pierna derecha atrás. Bien atrás. Inhalamos, guerrero 1. Exhalamos, guerrero 2. Inhalamos, guerrero 3. Exhalamos abajo. Inhalamos, cocodrilo. Exhalamos. Inhalamos, cocodrilo bajo. Exhalamos. Inhalamos, caracola. Astangasana, rodillas, pecho, mentón en el suelo. Codos en el aire. Exhalamos, inhalando cobra. Exhalamos carpa.
Inhalando, pierna derecha arriba, es bien estirada. Arriba la pierna. Y exhalando, un paso. Inhalando, guerrero, uno. Exhalamos, guerrero, dos. Inhalamos, guerrero, tres. Exhalamos, abajo, corredor. Inhalando, traemos la pierna. Cigüeña, exhalando. Inhalamos, mono. Exhalamos, inhalamos, escuadra. Exhalamos, inhalamos, sol. Exhalamos, poder. La postura de la silla. Inhalamos, postura de pie. Inhalando, brazos y talones arriba. Exhalando, volvemos. Bajamos talones, manitos al pecho. Inhalando, brazos arriba, talones. Exhalamos, abajo, talones y más. Inhalamos, escuadra. Exhalamos. Inhalamos, sol, con las manos en la nuca. Exhalamos, poder, con las manos en la nuca. Estiramos piernas, exhalando, cigüeña. Bajamos los brazos. Inhalamos, mono. Exhalamos, pierna derecha atrás. Bien atrás. Inhalamos, guerrero, uno. Exhalamos, guerrero, dos. Inhalamos, guerrero, tres. Exhalamos, abajo, corredor. Cocodrilo, inhalando. Exhalamos, exhalamos. Inhalamos, caracola. Rodilla, pecho, mentón. Exhalamos, inhalamos, cobra. Exhalamos, carpa. Con la pierna izquierda arriba, bien estirada. Inhalando, damos un gran paso adelante. Exhalamos. Inhalando, guerrero, uno. Guerrero 2, exhalando. Inhalamos, guerrero 3. Exhalando, corredor abajo. Inhalamos, nos preparamos para la cigüeña. Pierna abajo el tronco. Exhalando. Inhalamos, mono. Exhalamos, inhalamos escuadra. Exhalamos, inhalamos sol. Exhalamos, poder. Inhalamos, postura de pie. Exhalamos. Inhalamos, brazos arriba, talones en el aire. Exhalamos, bajamos talones y más. La última, inhalamos, arriba, talones y brazos. Pecho, talones al suelo. Inhalamos, escuadra. Exhalamos. Inhalamos, sol. Vamos, un poco más rápido. Exhalamos, poder. Inhalamos, estiramos y exhalando, cigüeña. Que se escuche la respiración. Inhalamos, mono. Exhalamos, pierna derecha atrás. Guerrero, arriba. Exhalamos, guerrero 2. Inhalamos, guerrero 3. Exhalamos, corredor abajo. Inhalamos, cocodrilo. Exhalamos en la postura. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, astangasana, caracola. Exhalamos, inhalamos, cobra. Exhalamos, carpa. Pierna arriba a la izquierda. Inhalamos, gran paso adelante. Exhalamos, inhalamos. Inhalamos, guerrero, dos. Inhalamos, guerrero, tres. Exhalamos, abajo. Inhalamos, traemos la pierna, exhalando, cigüeña. Inhalamos, mono. Exhalamos en el mono. Inhalamos, escuadra. Exhalamos, inhalamos, sol. Exhalamos en poder. Inhalamos, postura de pie. Manitos al pecho. Exhalamos. Y exhalamos, bajamos manitos y talón. Cerramos los párpados. Samastiti. Bajamos los brazos. Las palmas mirando al frente. Los pies que queden separados ligeramente. Pecho abierto. Hombros relajados. Intentando juntar las escápulas. La cabeza alineada, mirando al frente la nariz. Realizamos 5 respiraciones. Que se escuche la inhalación, que se escuche la exhalación. Inhalamos. Exhalamos. Uno más. En la exhalación que se hunda el ombligo.
Suave, vamos a bajar a la cigüeña con los párpados cerrados. Lento. Cigüeña. Vamos flexionando las piernas para apoyar los glúteos y quedar sentadas. Podemos pasar por el pato o simplemente acomodar. Sentadas con las piernas adelante y vamos a la pinza. Nos relajamos al frente. Todo el tronco relajado. Vamos a dejar los brazos al costado de las piernas en el suelo, sin tomarnos las piernas. Relajado. Las manitos torsión, las manos se van a deslizar por el suelo hasta la altura de los pies o más allá de los pies. Inhalamos, deslizamos las manos hacia adelante. Y exhalando, volvemos a relajar. Las manos retroceden en la relajación. Otra vez, inhalamos. Deslizamos las manos a la altura de los pies o más. Exhalando, relajamos. Y exhalando, nos relajamos. Pasamos las dos manos al costado derecho, cerquita del pie. Y vamos a hacer lo mismo. Inhalando, deslizamos las manos a la altura de ese pie. Y si podemos pasar la línea de los pies, lo hacemos. Brazos bien estirados. Relajamos. Otra vez. Relajamos. Y la tercera. Relajamos. Suave, sin subir el tronco, al otro lado. El mismo ejercicio, que se escuche la respiración. Inhalamos. Estiramos. Relajamos. Inhalamos lo mismo. Relajamos. Y volvemos al centro. Sin subir la cabeza, vamos a ir elevando el tronco. Vamos a ir apoyando los codos atrás hasta quedar acostadas boca arriba. Suave y lento. Nos vamos acomodando. Si tienen su frazada cerca, con tranquilidad y delicadeza la acercan para taparse las piernas y los pies sobre todo. Una vez que ya estemos recostadas, vamos a girar las palmas para que miren el cielo. Alejamos los hombros de las orejas. Y nos vamos a concentrar por unos segundos en el sonido de la respiración.
suave comenzamos a movilizar los brazos y las manos. Movemos los hombros. Elevamos los brazos y los vamos a estirar con plena libertad. Inhalamos profundo mientras nos estiramos. Sumamos las piernas al movimiento libre. Hasta que las rodillas lleguen a nuestro pecho. Las dejamos caer hacia un costado y el tronco sigue seca. Sentimos nuestra espalda libre por unos segundos y suavemente vamos subiendo para quedar sentada. Lento hacemos ese cambio. Lo último que debe subir es la cabeza. Alineamos bien el tronco, los hombros, relajamos las manos. Vamos a inhalar profundo para recitar tres veces el mantra Om. Oh. 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 Juntamos las palmas, nos inclinamos y nos agradecemos por haber compartido esta jornada. Namaste. Con libertad nos movemos, nos estiramos, bostezamos. Excelente. ¿Cómo quedaron? Bien. Muy bien, espero que lo hayan pasado bien.